68, 67, lo que podría ser alguna pieza de aluminio. Vamos a ver si sale. A ver qué es lo que es. Monedita. Y a ver. A ver, a ver, a ver. Miren nomás, amigos. Le pegamos la primera del día, amigos. Miren. ¡Ah, chulada! ¡Chulada! Miren, amigos. ¿Qué moneda es? Moneda de plata. Jungloso. Pero es un lugar bueno, ¿eh? De hecho, aquí están, todavía están levantando la cosecha, pero ya hablamos con los dueños de aquí. De hecho, están aquí en el terreno y ya nos dieron la autorización de poderle dar a esta zona. Es una zona, pues, que está al lado de un camino. La verdad, desconocemos si sea buena, pero es parte de la exploración, amigos. Así que pues sean bienvenidos una vez más a una nueva aventura en su canal Tala Detector, amigos. En su servidor Sergio Villegas. Se agradece todo el apoyo. Y pues estamos aquí con parte del equipo, Ernest. Vente para acá. Braulio y mi tío. Entonces, a ver. Buenas tardes a todos y venimos aquí a prospectar a ver qué nos da este lugar. Ojalá nos dé algo bueno porque se ve muy bueno. Esperamos que salga plata. Ojalá. ¿Qué más? Y saludos a todos. Saludos. ¿Y qué más? Y nos den like. ¿Qué? Suscríbanse. Es que se le olvida el guión, este vale. Es que no leí ahora el guión. ¿Saludos a quién? A todo el mundo. ¿De parte de todos los qué? De todos los que estuvimos aquí en Tala. Detectoristas del también, mundo. También, igualmente, todos los detectoristas. Sale, amigos. Ya, sí, ya le anda. No lo vamos a volver a agarrar, ya ven. Él gana carrera. Te digo, pincharon ese mismo majadero. Y bueno, pues también tenemos a mi tío, que por allá está preparando sus equipos, también va a venir a esta locación. Nada más si nos pidieron de favor que no tomáramos, hiciéramos tomas muy, dando mucha referencia, pues, para cuidar sus terrenos del señor. Porque pues a veces no saca uno nada, pero con el simple hecho de vernos aquí, pues se puede malinterpretar y pueden pues, venir muchas personas a hacer daños. Entonces, tío. Muy buenas tardes a todos ustedes y aquí estamos de nuevo en una aventura más. Esperemos encontrar cosas interesantes en este lugar y pues ahí les encargamos que se suscriban y nos dejen sus comentarios. Estamos aquí, amigos, porque estamos al lado de lo que era el antiguo Camino Real. Entonces, era un antiguo punto de trasiego, tío, gracias. De mercancías y pues había algunas ruinas. Hemos andado por estos lados y hemos hallado cerámica colonial, lo que indica que estos lugares podría tener piezas coloniales y buenas. Entonces, amigos, quédense hasta el final y apóyennos y suscríbanse. Así que vámonos y a la primera marca les vamos a tomar. Va a haber tomas más al piso, es un terreno pesado ahorita porque está recién arado. Son unos terrones inmensos. Esperemos que tengamos algo, amigos, así que vámonos. Amigos, aquí tengo un tono por aquí. 68, 67, lo que podría ser alguna pieza de aluminio. Vamos a ver si sale. A ver qué es lo que sale, amigos. Acuérdense que nos encargaron mucho el terreno. Ya no me gustó cómo está sonando, amigos. Está sonando en todos lados. Va a ser algún pedazo de aluminio. Pero bueno, en esos terrenos hay que sacar todo. A ver. No se ve el aluminio. Ya me. Ahí está, miren, amigos. Monedita. Y a ver. A ver. Miren nomás, amigos. Le pegamos la primera del día, amigos. Miren. ¡Ah, chulada! Chulada, miren, amigos. ¿Qué moneda es? Es un resplandor, amigos, miren. Moneda de resplandor de plata.
Chulada. Ernest. Salió un resplandor, güey. Miren, amigos. ¡Ah! ¡Qué bonita moneda! Y vamos llegando, Este sitio está muy, muy, muy bueno. Una más para la colección de plata, miren. Tío, ¿salió platita? Miren, amigos, aquí tenemos otra. ¿Platita? 55, otra marca de 55. Vamos a ver, trae. Se salió. Marca por acá, por afuera, amigos. Aunque esté, ya salió. No están ondas porque movieron. Aquí está, miren. Ya salió otra monedita, amigos. Monedita. ¿De qué será? Es de cobre. ¿Pero qué será? Está bien chamagosa. Vamos a ver si alcanzamos a distinguir. Aquí se limpió bien, miren. Parece un monograma, amigos. Centavo monograma va a ser. Sí, ahí está el águila. Ya vi el águila de pecho. Miren. Ok. Sí, ahí está el águila, miren. Es un centavo monograma, amigos. Centavito monograma. Chulada, dada, ahí está, de hecho está el uno, miren. Centavito monograma, seguimos, amigos. Con buena racha, vámonos. Amigos, nos hemos cambiado. Hemos venido siguiendo una ruta que tracé con el satélite. Y para acá, para qué lado, se ve unas estructuras cuadradas, rectangulares, que podrían ser unas bardas desde el satélite. Pero vean qué bonito lugar. Es un ojo de agua, vean. Ahí hay pececillos todavía. Y ahí está lo que al parecer era un antiguo, alguna antigua finca. Miren, hay peces muy grandes aquí, en esta parte del bordo. Entonces vamos a ver, ya se adelantó, ya se adelantó por ahí mi tío y Ernesto. Y pues vean el agua, ahí están los peces, ya lo vieron, a ver si los alcanza a distinguir. Ahí andan unos peces y unos muy grandotes. Vean, aquí era como, no sé si era una finca vieja, miren. Ahí se alcanza a ver los ladrillos pegados, pero hay bloque. No sé qué tan antiguo sea. Pero bueno, amigos, vamos a entrar aquí. Por aquí corre el río, miren, como que es un arroyito. Muchísima agua la que corre aquí. Entonces, vamos a alcanzarlos. Nada más que está bien fangoso este terreno, amigos. Vamos a ver si no nos caemos por andar grabando. No le ayuda a caerme. Pues esta es la parte de la exploración y la búsqueda de tesoros, amigos. Es andar buscando sitios con la parte de la, ¿dónde se irían? No creo que se hayan ido por aquí. Yo creo que por aquí pasaron. Bueno, vamos a ver si por aquí se fueron. Mira, está muy feo aquí, muy fangoso, y parece decir que sí, por aquí se fueron. ¡Ay! Mucha rana, miren.
y hay mucha agua. Lo que hace uno, amigos, por la aventura. En lo que yo preparaba el equipo, ellos corrieron. Miren cuánta ranita hay aquí. Es un lugar muy bonito. ¡Ah! Está resbaloso. ¿Qué es? Mira, amigos, ¿dónde andamos? Chulada, y aquí hay un tono, miren. 47, nomás que está bien. Es lo que les decía, miren los terrones, ¿cómo están? Está muy... 41. Está muy difícil el terreno y como es barro, vamos a ver si ya salió. Es 41 aquí. Lo que sea, está aquí por afuera. Vamos a ver si hallamos algo. Creo que ya la vi. Ay, aquí está, miren, amigos. Es... ¿qué es? Es una monedita, pero... de... parecer un centavito. Monograma, amigos. Monograma. A ver. Sí, ahí está. Centavo monograma, amigos. Centavito monograma. Chulada. Ahí está, miren. Lo limpio y se los muestro al rato. Seguimos. Que sea, salió, amigos. Ya está por este lado. Vamos a ver. Sí. Sí. Va a ser algo muy pequeño, no lo veo. Va a ser un pedazo de alambre. Ah, miren, amigos, ya brilló. ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron eso? Vean. Veanlo nada más aquí. A ver si alcanzan a distinguirlo. Miren. ¿Qué es? Es, ya brilló. Ahí está, amigos. Platita. Platita. Sí, una. Es un botoncito, tío. Miren. Un botón de plata, amigos. Se ve antiguo. ¿Se lo vieron? Chulada, amigos. Más plata de este lugar. Seguimos. Amigos, nos hemos estado cambiando de lugar. ¿Ya vieron dónde andamos? Estamos de aquel lado, donde está el maguey. Luego aquí. Y pues ya volvimos aquí a este lado. Andamos buscando pues lugares que son buenos. Miren, aquí hay un tono de 51. Y ya. Pues pensé que era una... algo de aluminio, miren. Y aquí está. Fíjense lo que salió. Es... al parecer es platita, platita. Miren nomás. Chulada dada. Miren qué bonito brilla, amigos. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Es como una monedita, pero a partida. ¡Yay! Platita, 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 tío. Mira. ¿Ya vieron? Va a ser moneda española. Va a ser una moneda española, amigos, vean. Un tajo de una moneda española. Bueno, pareciera tajo. No sé si las tajaban, ¿eh, tío? Está chulada. Platita. Chingón. Muy delgadita ya la moneda. Va a ser como un carolus. Ya vieron, amigos. Vamos a descansar por un ratito del sol. Llevamos buenas piezas. Ahí va. Esta agua está bien, bien helada, amigos.
Y está bien cerca, miren. Y está limpia, está buena, no huele nada. Viene del río. Allá donde se ven aquellos cerros, de aquel lado, amigos, allá andábamos hace rato pegados. Anduvimos allá, hasta el fondo de los cerros, luego nos pegamos ahí al donde se ve ahí aquello, lo más verde. Y luego ahí enfrente y aquí. Hemos andado de arriba abajo, amigos, pero hemos sacado buenas piezas, así que vamos a esperar un poquito. Ernesto ya se fue porque creo que iba a algún mandado. Se tuvo que retirar, pero por ahí viene Braulio. Ya Braulio. Prácticamente vamos a esperarlo, a darle un ratito y pues ya nos vamos porque le hemos dado casi todo el día. Así que vamos a esperarlo aquí en la sombrita. Vean qué chulo lugar. Y pues ahí está mi tío, también descansando. Saludos, amigos. Aquí descansando un ratito. Protegiéndonos de los rayos del sol porque está muy, muy fuerte el sol ahorita. Y como son terrenos de arcilla, arcillosos, pues ya se imaginarían. Se calienta como que si fuera pavimento. Sí, y hay mucha refracción de calor hacia arriba. Pues amigos, espero que estén disfrutando este video como nosotros, esta aventura. Y acuérdense de suscribirse a nuestro canal, compartir nuestro contenido si les gusta. Y nuevamente, gracias a todos los que participaron en la rifa, amigos. Estoy muy agradecido con todos. Y felicidades a los ganadores. Seguimos. Muchísimas gracias por su apoyo. Así es. Muchas gracias por su apoyo. Y que Dios se los multiplique. Eso es todo, amigos. Gracias. Los dejo con estas imágenes bonitas de aquí, de esta tranquilidad del cerro. Voy a hacer un tono a mi tío, a ver si la logra ver. Yo ya la vi. A ver si ustedes ven lo que yo estoy viendo. Por aquí la había visto ahorita. Ella la vi. Ahí derecho, dele, ahí derecho. Se me rompió el pantalón ahorita que me bajé. Dele ahí derecho, poquito. Dele, dele, síguele, síguele. Síguele acá derecha. Dígale. Moneda. Me marca 48 cerrado. ¿No la ha visto? ¿No la ve? Ah, sí. ¿Ya vieron? ¿Y si estaba? Sí, ahí estaba. Ahorita que me vine por ahí la vi. Por encima. ¿Y qué es, hijo? No sé, tío. No, pues a ver. Vamos a limpiarla, ver. Amigos. Pues salen, limpiarla. Está bien chamagosa, amigos. Chamagosa. Vamos a ver qué es, a ver si. Ahí estaba por encima, tío, y los otros aquí aplastados. Déjenme ver, a ver si hay agua por aquí. Estamos sentados aquí, miren. Y ahorita que me fui allí, ahí la. Estaba a 2 metros ahí. Ahí la vi. Y tú andabas hasta allá. Hay que tener los ojos bien abiertos, miren, amigos, porque están del color de la tierra ahí. Y se camuflajean, yo ya los alcancé a ver. ¿Qué es, tío? No, pues se no. Ve grande, ¿eh? Sí, va a ser como que se la dice esta. Se da 5 centavos, ¿no? ¿Una grama? No, va a estar muy difícil. ¿Cuánto le pitaba? Ya llegó Braulio. ¿Sí? ¿38 moneda? Moneda. Sí. Ya viene Braulio, ya llegó, Irene. Allá viene la comida. Ahí viene el lunch. Nos da alegría no ver a Braulio, nos da alegría ver saber que trae su lunch. A Braulio lo vemos diario. A Braulio lo vemos diario, pero traemos hambre ahora. Ahí está. Tío, pues ahí lleva su moneda. Pues muchísimas gracias, hijo. Ya, una limpiadita ya en la casa. ¿De qué será? ¿Cómo qué será? Ay, a ver, ¿se ve como pirámide? No. No creo, está muy, muy antigua esa moneda. Y está más grande y más delgada. El águila sí es la nueva, mire. ¿Sí es la nueva? Sí.
¿Cuánto es un peso? Es pirámide. ¿Pirámide? Así vela. Es una 20 centavos pirámide, amigos. Ah, sí, ya la vi. Ya la vi. Pues ahí está. Muy bien. Pero no es tan nueva, que estamos hablando de máximo, ¿qué? 50, 40, también hay de los 40, ¿no? Sí. Pues ahí está, amigos. Pues, mira, y sin irnos, aquí estaba. Estaba diciendo, a ver, ¿a qué hora se levantan de la sombrita? Ahí nos estaba viendo la moneda. Paseo, vinieron a buscarnos. Sí. Ahí nos estaba mirando la moneda. A ver, yo en el solazo y ustedes, güey. Todo el rato que subimos aquí sentados, ahí estaba. Estoy refrescando. Pero ahí está, amigos. Parece comal. Caliente. Hay que esperar el lunch y le seguimos, amigos. Ya salieron piezas de plata. Se traería a su lado. Sí, ahí viene con todo su detector. Bueno, amigos, ahorita que venga, le enseñamos el lunch. Hay que seguir, sale, tío. Miren, amigos. Llegaron los lunches y la Coca-Cola. Gracias al amigo Braulio. Braulio. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ya se fue el líquido vital. Braulio, gracias, mano. Acaba de salir de trabajar, por eso vino y nos. ¿Qué tal, amigos? ¿Nos alcanzó? Un saludo. Mira. Pero pues un ratito a darle, Braulio. Sí, un rato a ver qué sale. Le llevamos ventaja, pero ya andamos más cansados, así que ahorita ya que haya menos sol, puede ser que él se lleve lo mejor. Sale, Braulio, acuérdense, pasen, suscríbanse a Detectando la Antigüedad del amigo Braulio. Dejen su like y díganle que van de parte de Tala Detector. Sale, hasta luego. Ahí anda mi tío también, ya bien terco, porque ya hay una moneda ahí que estaba por encima. Pero bueno, vamos a comer primero, comer, que ser cristiano. ¡Provecho! Miren, amigos. Ah, y a veces uno se anda matando en el sol. Y vean. ¿74 ahí, amigos? 74 ahí. Está por encima. Pero véale ahí cómo está el terrón, cómo. Y igualito es otra pirámide. Ah, no, esta va a ser 2 centavos. ¿Dos centavos? ¿Cinco? ¿Cinco qué es? ¿Cinco? ¿Es en qué cinco? Mira, amigos. Y anda uno. Mira, mi tío trae las manos mojadas todavía. 5 centavos. Chula. Chula, amigos. Pues se la voy a regalar a mi tío para su colección. Ah, gracias, hijo. 5 centavos, monograma. Mira. Por encima. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí nos hemos encontrado este pedazo? Por encima las monedas. ¿Ya vieron, amigos? Cuando uno ocupa descansar porque con el sol nomás anda. Ya. Anda como que nos da. Como que nos da el mal. Gracias, hijo. Dale, tío. Hay que regalársela para su colección a mi tío. Son bonitos, los porfirianos, yo sí tengo, digo, los monogramas, perdón, porfirianos, les digo que el sol nos afecta de alguna manera. Hay que pelar bien los ojos, tío. Aquí ya le dio, mire, por aquí pasó usted, aquí le dejó el hoyo. ¿O quién dejó ese hoyo? Ah, este pinche Ernesto. Anda escarbando como topo y ahí deja las cosas buenas. Acuerden tapar sus hoyos, amigos. Aunque el Ernesto ya se fue, lo voy a regañar cuando lo vea. Hay que ser cochinos. Bueno, déjenme para ahorrar poquita batería. En la próxima marca buena, ahora sí les dije, en la marca, les grabo. Sale, amigos, seguimos. Saludito, amigos, miren. ¡89 fijo! Está abajo de la... Ah, miren, ya salió. ¿Ya la vieron? Y miren, ahí está.
¿Qué moneda es? Está abajo de la caña. Ah, va a ser una de 20 centavos de la pirámide. 20 centavos pirámide, amigos. Chulada. Está abajo de la planta de la caña. 20 pirámide. Ahí está. Chulada, amigos. Vamos a seguirle. Es donde nos cambiamos, amigos. Y vean, ya salió la primera de este lado. Toda la tarde ya hemos llevado moneditas en todos lados, miren. Al parecer es una de Carranza. Miren, son 100 pesos Carranza. Ahí está el viejito bigotón. $69, miren. Ahí viene Braulio. Y ahorita le acabo de decir que tenía un tono aquí. 69, 68, amigos. Vamos a ver qué hay. Hemos sacado mucho aluminio, pero este suena diferente. 60, amigos, en 60. Vamos a ver qué hay. Y el Aurelio, sonó bien, ¿eh? Sonó parecido al Carolus de hace rato. Al Ferdín. A ver si le alcanza a ver. Miren, miren nada más. Miren. Va a ser platita. Va a ser platita. El terroncito bien pegado, mira. Y el terroncito, miren. Miren. Mira. ¡Ah! Papantla. Dijiste, sacar platita. ¿Columnario o Carolus? ¡Ah! Y el otro salió quebrado. Papantla, ha sido la tarde de plata. Está bien, tiene los pedazos de tierra bien pegados. A ver, amigos. Ahí está. Va a ser un Carolus. Ahí está, era. O Ferdín. Miren, ya lo ven, amigos. Nada más que, pues ya ven, aquel salió quebrado. Y este salió. Y ahí está el escudo español, mira. Ah, Sergio, sí que te fue bien. Mira. Es un Carolus, ¿eh? ¿Dice Carolus o Ferdín? Carolus. Uy, este está pitando también. Es de 1818. Carolus de 1818, amigos. Ya ando bien cansado. Tenemos todo el día. Pero ha valido la pena hoy, ¿eh? Estamos en unos terrenos chingones. Ahí está. No, Sergio, felicidades. No, gracias, miren. Carolitos. ¿De 1800 qué? 18. 1818, un Carolus, miren, amigos. ¡Chulada dada! Háganse para acá. Ahorita nos vemos para acá, para este lado. Ahí está, amigos. Gracias, amigos, por haber llegado hasta el final del video. Ando bien cansado. Espero que les haya gustado esta nueva aventura. Anduvimos de muchos lados. Allá había un estanque muy bonito, acuérdense donde llegamos, lleno de peces, pero la maleza está muy grande. Desde el satélite habíamos visto unas estructuras allá que parecían cimientos, pero llegamos y había mucha maleza, nos tuvimos que retornar. Pero a todo este lado donde le dimos está bien hermoso aquí, muchos objetivos buenos y mucha moneda española y platita, amigos. Así que gracias a todos los que llegaron hasta el final de este video, amigos. Los invito a suscribirse, dejar su comentario y vean, amigos, chulada dada, vean, ahí, todo ese camino viejo, todo el camino real, todos los lienzos antiguos. Nos vemos, hasta la próxima, saludos a todos, bye.